león buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo están? Una jornada más al tiempo para el deporte, para el fútbol y para el Atleti. Mañana sobre estas horas aproximadamente estaremos ya listos, prestos, en la sintonía de Radio Nervión para cantar los goles del Atleti. Un partido al que nos enfrenta a Leibar, a los armeros, a una localidad hermana, a una localidad a la que le tenemos cariño, a una localidad donde hay muchos vizcaínos, una localidad que, pese a ser guipuzcoano, yo siempre he dicho que es más de aquí que de allá. Quizás por la cercanía, ¿no? Y porque los eh, armeros tienen muy cerquita, muy cerquita la provincia de Vizcaya y muy cerquita la ciudad de Bilbao. Por eso va a ser un partido bonito, porque a mí particularmente, y ojalá dentro de muchos años pueda seguir diciendo lo mismo, a mí particularmente Leibar me cae muy bien. Siempre ha tirado de los jugadores vizcaínos en sus filas, siempre la gran mayoría de las veces han estado jugador, muchos jugadores vizcaínos. Y de hecho, ahora mismo en la cantera de Leibar hay mucha chavalería vizcaína. Mucha chavalería vizcaína. Y de hecho Leibar, bueno, entre comillas, puede llegar a ser un problema, una competencia para Lezaba, Perillas. Arrachado, no me tanto competencia. Bueno, al final cuando okay. hay clubes de primera no. división te pueden llevar jugadores como tú eres competencia del resto que tienes alrededor. No hay competencia importante, ¿no? El Leibar cae muy bien, yo creo que es un equipo... Eh, importante en Euskadi y siempre ha sido el equipo que ha estado ahí, el equipo que en su momento fue más veterano en segunda división. Todos aplaudíamos y todos quisimos aquel ascenso con Mendilibar en el banquillo que luego acabó en el Atleti que falló el Timoraleibar. Yo soy de Leibar. Yo te, te puedo decir claramente lo que haga el Alavés y la Real me da igual en el sentido que si no me influye en mi, en mi Atleti me da lo mismo, pero yo creo que Leibar gane, claro, quiero que Leibar gane a partir de del próximo domingo, no, pasado de pasado mañana ya, ...que hagan lo que quieran. Eh, y una de las formas de, de reforzar esta, esta buena amistad que hay entre Ibar y Bilbao, pues son, por ejemplo, las imágenes, la cordialidad, no, de, de la presidenta de Ibar y el presidente del Atleti el pasado miércoles en la donación de Bastín... Esto es hacer ambiente, sí, sí. ver con total normalidad. Encima para un acto buenísimo como es ceder dinero o donar dinero. Abastina, una fundación. Está también ahí el director de, de deportes del gobierno vasco. Sí. ¿eh? Pues hacer esto encima en un acto a, a tres días vista del partido para que las chicas y los chicos de Euskadi. Se lamentaba, se lamentaba bien en Zubiría. Sí, que no podía convencer ni al Eibar y al De Real. no poder convencer a los. Bueno, aquí bueno cada uno. Están los que quieren quiere, estar. Están es. los que quieren estar. Y si está el Atleti y el Eibar, ya Correcto, es suficiente. suficiente. Allá cada uno con sus. Al final estamos hablando de 179.000. ¿no? más 70.000, que, que es lo que pone el Eibar, creo que esto es hacer, pues no sé, eh, reforzar el, el buen rollo que hay entre ambos clubes. Sí, porque yo siempre dije, y le dije ayer, y no me cuesta nada repetirlo de nuevo y también, siempre he dicho que si nuestros dirigentes, nuestros presidentes, nuestras juntas directivas, tienen ese tipo de gestos, eh, el hecho de aparecer en los periódicos dándose un abrazo, cada uno con su camiseta, porque esto... Al final cada uno defiende lo suyo, ¿no? Bueno, claro. Pero si nuestros dirigentes, si los que tienen la máxima representación en el club, muestran esos signos de cariños hacia el contrario, eso redunda finalmente en la afición y eso va a hacer que mañana sábado a las 9 menos cuarto, pues reine un cordial ambiente, que es lo que tiene que haber en cualquier partido de fútbol. Te pongo un ejemplo de Independientemente si de... de quién gane. Si en vez de ocurrir esto, tú imagínate que Amaya Gorostiza, en vez de tener esta reunión del Team toda esta historia del miércoles no hay ninguna reunión y, y, y concede una entrevista al diario vasco y dice el athletic es el real madrid de euskadi y calienta la historia y, y amayas incapaces no, te estoy poniendo un ejemplo que ya lo sé y va Eli y dice y al día siguiente una entrevista el eibar son cuatro muertos de hambre pues que esperas que haya buen ambiente el sábado la gente si los, los dirigentes eh, lo hacen mal o, o chocan públicamente pues al final la afición eh, no toda pero parte de ellas eh, Hace que, que no venga con la misma historia a un partido de Bilbao. Y, y en toda esta historia, yo creo que en Bilbao ha vuelto la ilusión. Hace no mucho te visita el Eibar, un equipo duro, rocoso, y vas a cojonar la palabra. A ver si es como el día del Girona o el día del Valladolid, y vas aquí, como suele decir. Ahora sí. que vas, sabes que les puedes ganar. Vas a ver un buen partido, vas a ver a tu equipo que lo va a dar todo, con un once más o menos reconocible. La ilusión ha vuelto a Bilbao. Y la ilusión se nota en las gradas, en las tribunas, de ser auténtico cementerio, come pipas muchas veces porque así era. Ahora la gente va predispuesta, se llena el campo, sábado por la noche, eh, equipo amigo, buen ambiente antes del partido, creo que es un día ideal para disfrutar del fútbol, va a ser buen tiempo, un día ideal para hacer un, un remate de sábado. Perfecto. Y luego, entre las novedades que estamos encontrándonos en los últimos tiempos, en las últimas semanas, está, por ejemplo, el promo de cada partido. Un promo Sencillo. que en primer lugar... O lo más reciente que tenemos en la memoria es aquel promo del boxeo, en el que un boxeador como Kerman Lejarraba animaba el partido. ¿Qué sí, partido era? Que contra el Barça. Contra el, 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 contra el anterior Barcelona. en casa. Sí. Era Kerman Lejarraba en, en cuatro, cuatro entregas y con Williams de protagonista. Me da la sensación que esto va a tener su continuidad, porque este fin de semana es el ciclismo y probablemente pues, el próximo fin de semana sea el básquet. Es una idea que Seguí tenía en la cabeza, ¿no? el tratar de unirnos a otros deportes. El otro día charlando con Juan Carlos el Coreca de la fundación también decía que desde la fundación, desde la Fundación Atleti, pretendían y querían y tenían la intención de darse la mano con más deportes, con deportes como el balonmano, como el básquet, como el fútbol sala, en fin, tratar de que no nos vean como enemigos al Atleti, sino que seamos una parte más de la sociedad. Y creo que es muy buena idea asociar en este caso el ciclismo a Igor Antón, ¿no? Pues no ¿Con? Sé quién es el protagonista, pero sí podría ser. No, no tengo ni idea. ¿eh? Mejor contón? Antón, Sí, claro. no lo sabe, mira. Me lo acabas de decir. He visto el vídeo varias veces. ¿Qué vídeo hay? El, el que entra en una bicicleta, Samamés. mamés. Bueno, bueno. Vamos a verlo. pues ahí lo tienen, el promo frente al Eibar, el partido que empieza mañana a las 9 menos cuarto de la noche. Y uno de los protagonistas, la verdad es que este, este partido tiene muchos tintes sentimentales, porque es evidente que Dani García, que Ander Kappa, que el propio Yuri. Yuri, que antes de ir a la Real estuvo cedido en el Eibar. Bueno, bueno, conocen antes perfectamente de la, la entidad armera y va a ser para ellos un partido especial. Espero que lo sea especial, pero que favorezca al atlete, ¿no? El año pasado nos empataron a uno en casa. Eh, en la primera vuelta hemos empatado a uno. Mucha gente que, que va de un club a otro. Incluso cuando estaba en Segunda B iban jugadores cedidos. Yo creo que hay muy buena relación. Ayer escuchamos a Ander Cap hablar del partido en sí. Hoy le escuchamos, ayer protagonista en el protagonista hablar de lo que supone el Eibar en su vida, en su carrera y lo que significa pues, el Eibar en, como profesional del fútbol. Clínica Bilbao. Más de 25 años contigo. Más de 60.000 clientes ya confían en nosotros. Clínica Bilbao, de total confianza. Cada vez que escucho he la palabra de Ibar, pues me vienen muy buenos recuerdos, ¿no? Porque malos, la verdad, que tengo muy pocos y, y bueno, todos los recuerdos que tengo de allí son buenos y, y aparte también tengo, coincido con, con compañeros que tengo aquí en el en el atleti de Leibar y, y el cuerpo técnico también. Bueno, yo no he tenido la oportunidad de jugar contra Leibar de momento, de, eh, pero bueno, la verdad que en algún momento sí, sí he hablado con él de eso, ¿no? Y pues la verdad que al final nosotros para Leibar queremos lo mejor, ¿no? Pero bueno, esto es un partido que, que queremos los tres puntos y una vez que ganemos este partido, pues que le vaya de fábula, vamos. Bueno... en Sí, en su medida sí, al final, ¿no? Está mucho tiempo allí y, y la verdad que jugar contra Leibar, pues quieras o no, quieres jugar, pero a la vez también no, no quieres tampoco que, que le vaya mal, ¿no? Pero bueno, como he dicho hace un momento, pues ganar este partido y que luego vamos, que sigan consiguiendo las victorias. Sí, yo al final como futbolista me he crecido allí, como futbolista y como persona al final. Fui con 19 años y la verdad que era un chaval, ¿no? Y la verdad, pues que el EIBAR desde el primer minuto siempre me la ha dado todo. Y bueno, allí fui creciendo a cada año a mejor como futbolista y como persona, te he dicho. Y bueno, tuve la oportunidad de venir aquí, que era mi sueño, y aquí estoy cumpliéndolo. Pues la verdad que dice mucho, ¿no? La verdad que pues el EIBAR era un club que... Era un fijo en segunda, pero bueno, por circunstancia bajó a segunda B y bueno, se hizo fuerte en segunda B hasta que subimos a segunda y luego subió a primera. Pues la verdad que mirando el tiempo atrás te dice que le está haciendo las cosas muy bien y bueno, la verdad que salen están saliendo jugadores y estás viendo cada año que, que, que está creciendo como club y, y a, nivel, a nivel personal los jugadores también. En Bilbao, bomba sin bolsa. Instalación, venta, reparación, alquiler y mantenimiento de equipos de bombeo para profesionales, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales. Equipos de bombeo, piscinas y accesorios. Bombas sin borsa Más de 40 años a su servicio. Sí. Bueno, pues ahí tenía a Anderkapa. Bueno, Undercapa, que esperemos, esperemos que haga un buen partido. No pudo jugar el último compromiso frente al Huesca. Eh no otra jugó digo la anterior perdón anterior, esa, contra el, el FC Barcelona que lo sancionado. solventó francamente bien Oscar de Marcos pero 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 creo que vuelve de nuevo al partido de este próximo sábado eh, por cierto esto es un aviso que lo están también eh, insistiendo en él en la página oficial del club pero aquellos que no se muevan por internet decirles que hay que tener la cuota pagada para ver el partido de mañana que luego llegan las lamentaciones las prisas llegas a taquilla problemas no te dejan entrar mañana definitivamente tener la cuota pagada para asistir al compromiso frente al Eibar hemos hemos bueno se ha dejado en este caso varios, algún partido más no el Barcelona claro. sin pagar la cuota podías entrar y en enero no sé cuál hemos jugado más más Yo no sé más? si no se podía o hicieron un poquito de eh, no, sé, para otro lado yo sé pero... que al final normalmente te cierran el, la puerta antes no y por el luego suele ser uno recuerdas que si no la pagas para marzo te dan de baja Creo que tienes tres meses o una cosa así, pero bueno, si no está pagada la cuota, pues no, no estaremos pues, en condiciones de entrar para el partido. Frente al Ibarri, vamos a ver, Santi, lo que decía Edu, un promo del partido de mañana con Igor Antón, el ciclista de Galdacau, como protagonista. ...Igor Antón, hemos descubierto, lo hace por fases... ...el Atleti va introduciendo vídeos, ¿no?... ...y va descubriendo bueno, sí. al personaje, ¿no? Sí, el otro día cuando veíamos ayer concretamente el primer promo... ...pues veíamos al ciclista de espalda, no sabíamos quién era... ...pero uno de los grandes de, del ciclismo vizcaíno, Igor Antón... ...que se, se ha retirado esta misma temporada... ...y nada, desearle todo lo mejor, fiel señor del Atleti... ...vamos con la alineación que hay, hay palos, ¿no?... ...por entrar en ese once. Pues hay palos, hay equipo... ...yo creo que las cosas están claritas... al menos para nosotros y estamos hablando de que en portería lógicamente va a estar Herrera sí. que son intocables los Herrarín. dos centrales claro. Tú, que son intocables también aunque cuidado el, el intocable escapa eso es luego de Yuri, cuidado vale. porque luego puede haber variantes yo creo que en esta pero si no, entra eh. Valenciaga es porque también entra Yuri eso es yo creo, ¿No? Que, yo creo que no yo creo que ha, ha utilizado el, el sistema de poner a Yuri de interior y al lateral la Valenciaga en partidos contra equipos de otro de otro corte como el Barça creo que Yuri puede ser el lateral izquierdo. Dani García vuelve al once tras cumplir sanción en Huesca. Creo que el acompañante va a ser Beñat, pero Beñat creo que debería mejorar un poco sus prestaciones. Y aquí empieza la batalla. Williams intocable. El resto. Este es una, esta es una opción, pero ahí está Córdoba, ahí está Saeta, Oscar de Marcos. Sinceramente pondría a bueno, Munir en el es que Yo tengo muchas dudas. Si las tengo yo, imagínense las dudas que las tiene el mister, porque no tengo ni idea. Es decir, yo además presumo de no saber, pero que tengo muchas dudas. yo es Para mí, eh, vaya por delante, que Muñain tiene que jugar en la media punta. ¿Y, ¿Y Raúl? ¿Dónde le ponemos? Y a partir de ahí no puedo decir más. No, yo creo que Raúl para Muni, es... a mí el partido, la segunda parte que hizo contra el Barça, me pareció un espectáculo. No, que, no es... Muni, que Muni tenga la pelota es fundamental. Pero que el no sabe el tenerla. El Barça, claro. Y luego también, otra cosa que me puede, que es Ibai Gómez. Ibai Gómez... Tiene que jugar. Me parece un hombre fundamental para los balones, para jugadas a balón parado. Pero claro, si está Ibai, quien remata, Bravo, pues tiene que claro. ser Raúl García. Entonces, claro. es, es todo tan confuso Pero que yo que solo bendito me... problema, ¿eh? Bendito problema. Joder, fíjate, Pero yo me quedo con los fijos. Yo tengo fijos, miren, en, ese, en esa alineación le tengo al portero. A, le los, tengo, a, los, a los cinco dos, de atrás. A, 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 no, a los dos centrales, a Capa y a Dani García. Cinco y, Williams. y luego por arriba, Williams. me gusta Muni, me gusta Ibai y me gusta Williams también me gusta Raúl pero me ver, gusta más gusta Muni no, te gustan los 11? Gusta, no pero me gusta más Muni es decir me gusta Raúl pero me gusta más Muni es que es un rollo de verdad no no es ningún rollo es, es, un, es, rollo, tener, peli, que es un rollo tener Mimbres para uf, hacer un buen cesto tú uf, cuenta uf. Edu que ahí hay 11 jugadores Súmale a ese equipo Oscar de Marcos, no hemos hablado de él. Lo bueno de esto Susaeta. es que si por lo que sea un día tiene una sanción de tarjeta Raúl García, no pasa nada, no es un problema. ¿No? Y en las eso bandas tenemos, bueno. tenemos a Córdoba. Tenemos lo bueno es a... que si va y no está un día por sanción, tampoco pasa nada porque está Márquez Susaeta. En Oscar fin, de Marcos. Que lo bueno es que si y no que está Susa... Susaeta tampoco, también puede estar Williams y puede jugar Kenan Códulo arriba. Te, o estás o sea... te estás liando. Es, eso es una, eso es una la buena. historia es que tenemos qué difícil, plantilla suficiente. Qué difícil, déjeme de el mensaje. Qué difícil es el entrenador. Qué pues difícil. Sí. Y hace Qué poco difícil. hablábamos que teníamos los 11 justos o 12, cuando las si iban muy mal, y ahora resulta que tenemos eh, jugadores que pueden rendir. Y sin olvidarnos de, de Miquel San José, el propio Perú Nolascoain, Unai, Unai Núñez, Unai López, que jugó sus partidos también en, en la primera fase del campeonato. Pero bueno, hemos recuperado de, de la web de Leibar eh, para que veas la diferencia, creo yo. ¿eh? Entre el Eibar es lo que es, pero porque son gente humilde, modesta. Trabajadora que no malgastan ni un euro, y bueno, han colgado esta semana. Vamos a ver este vídeo de lo que es un día de entrenamiento en Achavalpe, en la, allí en Eibar, donde entrena el equipo, hasta que hagan la nueva Ciudad Deportiva. Vamos a ver este vídeo que es un día a día, cómo llegan los jugadores, tienen su pequeño choco, se toman un café, eh, vacilan. Vemos a Vendilibar coger petos, contar petos, no hay tanta gente trabajando para el club, creo que merece la pena. Vamos a ver este vídeo.

Hola, 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 hola. Un ejemplo. Un ejemplo. Lo has puesto perfectamente, Luis Mario Banco. Un ejemplo. Con pocos medios, con poco personal humano, se puede hacer mucho. Y la demostración es esa. Es el Eibar. Donde no hay camareros para que te pongan el café. Donde no hay aparcacoches para que te aparquen el coche. Donde hay una especie de casetas y dentro de ellas hay hasta un gimnasio. Es el ejemplo, el ejemplo de que a alguien le puede vivir bien en primera división con el dinero justo. Fíjense a José Luis Mendilibar, contando los petos para bajarlos al entrenamiento. Piensen en Barcelona, a Sinedín Zidane en el Madrid en su momento, o a Ernesto Valverde contando petos en las instalaciones de cambarsa Sería un imposible. Poca gente con ganas, con el dinero justo y manteniéndose en primera división perillas. si no no es que yo creo que es un ejemplo no para los grandes clubes para los grandes clubes funcionan de una manera y no lo mismo a chavalpe que, que con lezama eso sea, no es incomparable lezama no hay no hay equipo de primera que tenga las instalaciones que tiene lezama sí. pero es ejemplo para equipos de, de, de ese poder adquisitivo sí. eh, gente que está pues recién cine ascendidos el valladolid eh, el eibar pero el eibar trabaja de cine pero tú has visto no sí, sí. ¿Cuánta gente has visto que no que no entrena ...que no son futbolistas... ...hemos visto... Eh, ...a, a Josoncita... José sí. ...a Mendilibar... ...y se acabó la historia... Que, que, hay, ...que hay más gente... ...pero un es un ejemplo todo para un ejemplo todo para tomar en cuenta. ¿eh? ...para ¿Eh? todos los equipos... ...de segunda, de primera... Y, Quítalo, y a y ver, quita ...y es un ejemplo... ...y es un ejemplo para poner en práctica el Lezama... En que, que, los sitios, ...porque en el, Lezama, el Lezama... ...el Lezama... ...o sea, en las categorías inferiores del Lezama... ...fíjense los empleos que hay... ...tela eh... Pues o sea, ...cuando vienen a Mayona... ...que yo estoy mucho en Mayona... Entonces, hay más hay técnicos elegir, y preparadores y estas cosas que lo que son jugadores. El, el Eibar no está ahí por casualidad. El Eibar sabe dónde llegan, saben lo que hace, no debe ni un duro, es un club saneado. A ver, el Eibar no se puede comparar ni con el Barça, ni con el Atleti, ni con el Madrid, ni con el Valencia, ni con el, Atleti, ni con el Sevilla. Pero el resto de equipos que tienen menos dinero, equipos modestos, humildes, en comparación de, 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 del Atleti, por ejemplo, pues el Eibar es el mejor ejemplo que hay ahora mismo en la liga de fútbol profesional, tanto en primera como en segunda división. Y bueno, cambiamos de tercio, eh, teníamos eh, de la web del Atlético un, un tema importante, no el césped de Sabamés, que está de lujo, Edu, el que no juega al fútbol en Sabamés, pues es que no, no tiene ni idea cómo se decir, así que vamos a ver un pequeño reportaje que colgó la semana pasada en la web eh, Ángel Muñoz Hierro, el encargado del césped de Sabamés, nos explica pues, cómo se trabaja las famosas bombillas que se ven por ancho cuando pasan la catedral, es que están trabajando el césped, vemos el reportaje. Hola, soy Ángel Muñoz Hierro, Grossman del Q, responsable del mantenimiento del terreno de juego de San Mamés y de los campos de entrenamiento de la ciudad deportiva de Dezamba. Os voy a enseñar cómo es el mantenimiento en un estadio semicerrado como es este. El hecho de que la cubierta sea más amplia y reduzca un poco lo que es el terreno de juego en cuanto a la radiación solar, pues efectivamente afecta el mantenimiento. cubierta vegetal de un campo es un ser vivo, las plantas necesitan crecer y para ello necesitan el proceso de la fotosíntesis que, cuyo primer requerimiento es efectivamente la energía que proviene de la luz solar. Si la luz solar se reduce, pues hay que aportarla de forma artificial. La lámpara lo que nos va a proporcionar, como te decía antes, es ampliar esa, esa energía solar. ...que de forma natural no llega al terreno de juego... ...pues la provocamos con, de forma artificial ¿no?... ...o sea que el principal objetivo de la lámpara... ...y yo diría que casi casi el único... ...es eh, el tema de la energía, ¿eh? de la luz... ...no tanto de la temperatura". Las condiciones climatológicas de Bilbao... ...y las características de Samamés... ...provocan que el césped tenga un cuidado especial... ...las luces ayudan al crecimiento... ...y el riego mantiene la uniformidad... es la la cubierta de alguna forma eh, se extiende a tal punto que las zonas básicamente de las áreas de las porterías no reciben el agua de de lluvia, ¿no? Y además no 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 ocurre esto de forma homogénea, es decir, ahí tenemos el área norte eh que realmente no se moja nunca o casi nunca. porque el viento predominante es el noreste y entonces no se moja. Sin embargo, este área, pues en algunas ocasiones sí se moja. Es decir, tenemos que estar siempre un poco controlando esta situación. ¿no? Nos ha tocado en alguna ocasión incluso abrir el riego efectivamente de forma puntual en el descanso solo en un área porque está lloviendo pero para mantener una superficie lo más homogénea posible en cuanto a humedad de hoja, velocidad del balón y tal, pues eh, de alguna forma los jugadores eh, prefieren que el campo esté húmedo y tenemos que aportar el riego nosotros de una forma selectiva, por decirlo así. ¿no? Creo que pensar en un césped totalmente natural, no híbrido, en un estadio como este es complicado. De hecho, eh, bueno, los estadios eh, cerrados o semicerrados que no tienen un, uh, un césped híbrido lo pasan mal y tienen que tener incluso más unidades de luces, eh, más personal, es complicado. Una de las razones claras de que el césped de, de este tipo de estadios eh, pueda evolucionar y presente una calidad eh, óptima o, o adecuada para, para el juego, precisamente es el hecho de que sea híbrido. En este estadio se usan ventiladores, hay seis unidades de ventilador que en principio su alcance hace que el movimiento de aire en el terreno de juego sea homogéneo cuando se colocan. La unidad de, ventila de ventilador tiene un poco dos funciones. ¿no? Eh, sería en verano crear corrientes de aire para reducir un poco la humedad y bajar de alguna forma bajar la temperatura y luego incluso en invierno poder eh, reducir esa condensación de la, de la hoja o, esa, o ese rocío o esa humedad de hoja. Pues nada más, esperemos que os haya gustado lo que os hemos contado y hasta otra ocasión. Materiales de construcción Buenavista, 1800 metros cuadrados con la mayor exposición de la zona en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, tenemos parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de construcción Buenavista, en Polígono El Árbol, Santurci, junto a la entrada de la autopista. Bueno, perfecto. La explicación de Ángel, el responsable del césped de San Mamés, es extraordinaria. Estas cositas, que son, bueno. Detalles, es que poco cuestan, Eso es. pero que ayudan mucho, ¿no? A que, yo, por ejemplo. Y hay veces y decíamos aquí a aquí comité que, que estás en el descanso y de repente arriesgan una sola parte del campo y pues, hay pasa? una explicación ¿no? ¿Qué pasa que ataca la ático y pasa el lado que no 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 es eso es que ha explicado que en la zona norte se moja menos el área o claro. está más cubierta que volar, y en ¿no? el sur le pega más Decíamos, bueno, no mira ahora qué, qué habiles? ahora atacamos para allí queremos el, el césped más rápido pero cómo no llegan el otro lado tal y cual mira una explicación nos ha dicho nos ha, nos ha dicho Ángel bueno, Muñoz, nos ha dejado vale. que el césped cómo funciona y por qué por la noche cuando vas por la autopista o desde Bilbao se ve y de estarán trabajando todavía en obras no son las lámparas del tercio. Vamos a cambiar de tercio vamos a ir al fútbol femenino y vamos a buscar Paterna porque mañana a partir de las once y media en Paterna juega el Valencia contra el Atlético de chicas y hemos estado con bueno eh, nos ha colgado en la web Marta Perea una jugadora una centrocampista del Atleti, hablando de esa previa y hemos dejado como en y en castellano para, para navegantes venga tira. Ba, egia da, bola da honetan partidu asko ditugula, gogorra gainera, baina fizikokin ekatuta egon arren taldea ondo ikusten dut, e, gogoekin, entrenamentu eta taldea ondo ikusten da, zike bi emaitza guei buelta emoteko gogoekin gaude, eta azte hau e, oso, oso ona da, ba hori, irupuntuak lortzeko, zik e, gogoekin, eta hori, ba oso ondo. A ver, ba, pertsonalki e, guztioi e, gustatzen zaigu aliketa, aliketa minutu gehien jokatzea, baina ezin ez da guztio guztia jokatzea, que ni nire partetik pozik nago, demoral, pasan denbora aldian baino minutu goiago ekin kontatzen ditut, da egia da, e, nik e, pertsonalki e, alik eta gehien jokatzen egintzen naizela, eta hori entrenamentuetan ikusten da, alik eta hauen entrenatzen saiatzen naiz, eta e, portinitatea daukera daukadanean, ba, hori alik eta ondoen egitea, da nire helburua. Bai, bezala Valentzia momentu honean dago, azkeneko partidak irabastetik dator, baina denboraldian ikuste eh, talde hobeagoa daukala eh, erakusten ari dena baino, beraz, haiek ere eh, partida irabasteko gogo handiekin etorriko dira, baina guretzat oso importanteak dira irupuntua, gero paroia dator eta oso garrantzitsua izango da irupuntuak bilbora ekartzea. Eh, sí, como tú dices, ha sido una racha un poco dura de muchos partidos, pero el equipo está con ganas, estamos entrenando muy bien, el ambiente dentro del vestuario es muy bueno y eso siempre ayuda. Así que estamos con ganas de darle vuelta, como has dicho, a los dos últimos resultados, que no son los que queríamos, pero eso, con muchas ganas y mucha, muy bien el equipo trabajando. Así que muchas ganas y mucha ilusión. A ver, es verdad que a todas nos gustaría jugar todos los minutos, pero bueno, no, eso no se puede. Así que yo por mi parte estoy contenta. Eh, Sí, sí, que es verdad que siempre te gusta jugar un poco más, como he dicho, pero en comparación con el año pasado, por ejemplo, estoy teniendo más participación y eso es positivo. Yo estoy trabajando siempre lo mejor que pueda y contenta de estar ahí para ayudar al equipo cuando el mister lo decida, así lo decida. Así que por esa parte, con ganas de seguir trabajando y seguir aportando. Exacto, así es. Yo creo que el Valencia. Tienen un equipo muy potente. Es verdad que no están haciendo la temporada lo bien que a ellas les gustaría, pero vienen de unos resultados muy buenos y va a ser un partido muy complicado. Y es muy importante conseguir los tres puntos, venir a Bilbao con los tres puntos, y, como tú dices, para ir al parón con buenas sensaciones. Así que preparadas para ganar el partido como sea. Mamá, algún día te explicaré cómo va esto de las nuevas tecnologías. Hola, followers. ¿Nuevas tecnologías? A mí me lo vas a contar. Nuevo Kia Sportage. Nunca deja de sorprender. Calidad con siete años de garantía. Kia, the power to surprise. Muy bien, pues ahí estaba el fútbol femenino. Mañana a partir de las once y media en Paterna, las chicas se enfrentan al Valencia. Hacemos una pausa, venimos de inmediato y le damos un repaso a toda la jornada que tenemos para este fin de semana. Con especial atención al partido de mañana. Empieza a nueve menos cuarto y a las ocho y media estaremos ya en directo en la sintonía de Radio Norrión. Hoy nos hemos trasladado aquí, a Berio, donde está la central de Binfor en Vizcaya, para conocer los muchos productos relacionados con el mundo del descanso que distribuye Binfor. Y tengo a Irache y Andrea que entre manos tienen unos productos extraordinarios. Irache, hola. Hola, Eduardo. Como podéis ver, yo tengo nuestra fantástica almohada, la almohada Binfor que tanto éxito tiene, que nos va a ayudar a conseguir ese sueño reparador, puesto que va a mantener nuestro cuello y la cabeza perfectamente alineado con la espalda. ¿Y qué es lo que tiene Andrea? Un cuadrante de colchón. Por decirlo de alguna manera, porque colchón es decir poco, ¿verdad, Eduardo? Estos son sistemas de descanso terapéuticos. los cuales lo que hacen es eh, no ejercer ningún tipo de presión en el cuerpo, porque distribuye todo el peso del cuerpo en la misma superficie sin ejercer esos puntos de presión. Y además, vale, componen un montón de minerales, los cuales podemos ver aquí dentro un poquito. ¿vale? Esto se puede lavar, lleva viscogel. Y son sistemas que, aparte de tener la columna bien colocada, lo que ayuda es, mediante esos minerales, a trabajar un poquito diferentes problemas de salud del día a día. Grandes colchones, grandes almohadas, un mejor descanso con Binfor. Vamos a proporcionarles el camino para que se acerquen al mundo Binfor. El teléfono, que es gratuito y es el 951-0051. Y feliz descanso con Binfor. Bueno, y antes de escuchar a Gaisca Garitano en rueda de prensa víspera del partido, vamos a buscar los partidos de este fin de semana con esa quiniela que hace Perillas. No, no, lo hago, es lo que me interesa. Pues lo una quiniela, lo que pasa es bueno, que nunca se da, pero bueno, si, ¿cómo que no? en si algunos casos sí, si ¿no? Llevamos unas jornadas cuando hemos salido del pozo bueno, que sale todo cuadrado. Esta noche se juega el español Huesca. Huesca. El español está cerca del Atleti, el Huesca yo creo que está muy lejos. Pues porque no, que, que puntúe el Huesca. Un si empatito, los empates no nah, si, son malos. Y si gana mejor, mañana a la una. Los empates no son malos. ¿eh? Getafe-Rayo, el, el Rayo pues marca el descenso con 23 puntos. El Getafe, está arriba. el Getafe está arriba, pero a ver, una de dos. Si somos ambiciosos, que gane el Rayo, si somos un poco. Nos encogemos déjate, un poco. Déjate. Que, bueno, que, que un empate sería bueno. sevilla Se barça a las 4 y cuarto. Buen partido mañana sábado. A la vez Celta, a las 6 y media. El Celta pues, también está abajo. El Alavés es el mismo caso. Geta Ferrari que Alavés Celta. Si empatan bien. Y si no, los que somos más europeos, que gane el Celta y el Rayo. Los que somos más amarrateguis, pues que empaten o que gane el Geta Fiel Alavés. atlético y a las 9 menos cuarto en la catedral. ocho y media en la sintonía de Radio Nervión. El domingo. En la matinal, otra vez, Leganes Valencia a las 12, los, los agoreros de que hay que salir del pozo que gane el Valencia, los que vamos a por Europa que gane el Leganés Atlético Villarreal a las 4 y cuarto, aquí ponos, bueno, o sea, un equipo. Yo, soy, yo soy de los que prefiero verillas. ¿Poco a poco? No, de los que prefiero hacer un corte ya con lo de abajo bueno, y decir bueno. Bueno, pues entonces, que se queden ahí. entonces te quedas con que la parte que ahí. te comenté al principio. Es. Valladolid Betis a las 6 y media, también el Valladolid que anda cerca del de Atleti, bueno, pues un empate no sería malo. Y Levante Real Madrid 9-4 la noche del domingo. El Levante también está en la zona mm. eh, roja y blanca, en nuestra zona, así que... Y que cerramos Madrid la jornada empate. el lunes con ese girona Real Sociedad a partir uno de las, por, de la noche. Uno ¿no? por arriba y otro por abajo. Vamos la a buscar Real la segunda arriba, división girona B, abajo. equipos vizcaínos, que los hay pasando muchos... A la, y pasando a las canutas. Eh. Y no está la cosa muy bien. Venga. Eh, Cultural de Durango victoria mañana sábado a las 4 de la tarde, leyó el a Morvita a las 5, Logroñez a las 5 y media, Miranda escala 5 y media. Arenas Sporting B a las 6 y Racing Baraca a las 7. El Baraca complicado en el Sardinero contra el primero, pero ojalá den un zarpazo bueno los de los de Torla Razábal. ¿vale? El domingo en la mañana lo Betú Betu delano a las 5 Guernica Gimnástica de Torre la Vega y Zorra Langreo a las 5 y Real Sociedad B, Uy Real Unión, a las 6 de la tarde. Buscamos ahora la, la última categoría que solemos informarles, que es la tercera división. Vamos a ver la pantalla de mañana sábado, Ordicia Murri a las 4, Beasena a la vez B a las 5, Deusto Almás de a las 5 y Pasalla Basconia a las 5 en la mañana del domingo, Santucho a 11 y media y sodupe a la misma hora, San Ignacio Santurcha a las 12, La Uno en la Real Sociedad a las 5 de la tarde, Somo Zamudio a las 5 y media y Sestao River San Pedro a las 6 de la tarde, eh, Derby de, de Sestao, 1 segundo, otro puesto intentando salir de, de la cola, partido bonito de ver en las llanas el domingo a las 6. Bueno, pues es lo dicho, los partidos del fin de semana. Enseguida nos escuchamos a Gaisca Garitano, el protagonista de cara al partido de mañana. Va a tener mucho protagonismo, es un hombre importante, al igual que Pachi Ferreira. ¿eh? Pacho, como le llaman los amigos. Bueno, pues partido mañana. Nueve menos cuarto, ocho y media estaremos en directo en Rodinario. Perías, escuchamos mañana, a Garitano. Sí, y nos a Garitano y mañana nos vemos en la catedral. Venga, hay que ir pronto perfecto. que hay buen ambiente. ¿eh? Saludos. Bueno, hemos visto ya la convocatoria, cómo está el equipo, hemos visto que también se, se queda Córdoba fuera. No sé si tendrá algo, ¿no? Eh, no, solo caben 18. Por mí eh, convocaría muchos más porque estoy dejando fuera de la convocatoria gente que se merece eh, seguramente mucho más de lo que le estoy dando. Pero estamos muchos y todos no me no me caben cuando voy a hacer la lista, ¿no? Pero si fuera por mí, pues les metería a todos, ¿no? Mañana derby, siempre es especial, pero yo me imagino que para ti, ¿no? por tu origen también, por tu pasado, como entrenador, como futbolista, todavía más especial. Sí, bueno, final 11 años ¿no? allí, han sido muchos años y, y tengo pues, mucho cariño a, al club. Y pues, eh, quitando este partido, ojalá gane en todos los partidos, ¿no? pero este, desde luego que pelearemos para que los tres puntos se queden en casa. Decía ayer Ander Kappa que bueno, él se ha formado allí como jugador y también como, como persona, lo que te decía también, ¿no? Por tu etapa como jugador y, y como entrenador, al margen de lo deportivo, ¿qué te ha supuesto tu paso por, por Eibar? Bueno, pues todo. Pues eh, al final, cuando estás 11 años en un sitio, son muchos años. Eh, aprendes mucho, dejas muchos amigos y la verdad que es un club que quiero mucho. Club, pues. Eh, pues que yo creo que es una referencia, ¿no? A nivel de, de en todos los aspectos para todo, para el resto, y bueno, en ese aspecto, pues eh, les deseo lo mejor. Ya yendo al, al partido, eh, ¿qué, ¿qué Ibar esperas? Bueno, están muy bien, ¿no? Yo creo que somos dos equipos que estamos bien ahora. Eh, yo creo que no va a ser un partido fácil, ya lo sabemos. Eh, de hecho, el Atlético cuando ha últimamente con el Eibar... ellos han sido superiores, tanto en el partido de este año como el del año pasado en Samamés y bueno tendremos que, que estar mejor no que esos dos días para, para ganar porque ellos es, es un equipo que, que te pone las cosas siempre pues muy difícil es además eh, yo creo que el equipo que más balones pone al área o que más que más peligro intenta generar con esas jugadas cómo se contrarresta todo eso bueno es un equipo muy ofensivo no eh, llega con gente quiere jugar siempre en campo contrario tiene un estilo muy definido y pues eh, tendremos que intentar Tener cuidado con sus fortalezas y también eh, intentar las debilidades que tienen ellos, eh, exprimirlas al máximo. Por esto que decías ahora, ¿no? que, que el Ibar es un equipo muy definido, el Atlético también tiene una estructura y que tanto Mendilibar como tú os conocéis mucho, ¿va a haber lugar para la sorpresa mañana? ¿Para sorprenderos el uno al otro? Bueno, al final los jugadores, más que los entrenadores, los jugadores son los que hablan en el campo. ¿no? La actuación de los jugadores determinará un poco... Nos conocemos bien los dos equipos y la, la actuación de, y el acierto de los jugadores determina al final lo que pasa. ¿no? Ya por última, por mi parte, decía Dani García esta semana que tanto Mendy como tú os merecéis una estatua en Eibar por todo lo que habéis conseguido para llevar al club desde bueno segunda B y mantenerlo y consolidarlo en primera división. No sé cómo ves tú, tú eso, sobre todo al margen de la broma de la estatua, bueno, cómo ves que se haya consolidado el proyecto y que lo que tú conseguiste en un primer momento pues ya sea una realidad en, en la máxima categoría. Pues bien, no, lo de la estatua no, no lo veo, vamos, eh, la mía no desde luego. <laughs> eh, está claro que Mendy está haciendo un gran trabajo, el club pues, goza de una, de una salud muy buena, crece cada, cada año, cada año tiene mejores jugadores, eh, la estructura del club de ellos crece cada, cada año y en ese aspecto pues yo como socio de el Eibar pues eh, estoy encantado de que ojalá siga Mendy y, y, y ese proyecto pues muchísimos años más. ¿no? Hola Gaisca, hablaba esta mañana Mendy y hablando bastante de la valentía, ¿no? Dice que hay que ser valientes Salmames. ¿Compartes que quizás esa es la clave ¿no? del partido, que, que hay que ser valientes para llevarse los tres puntos mañana? Sí, bueno, nosotros somos un equipo valiente también. Yo creo que Eh sí, ellos eh, siempre juegan en campo contrario, ¿no? Y no te presionan arriba, ponen la defensa alta, en ese aspecto es un equipo valiente, creo que nosotros también. Eh, vamos a ver. Eh, la valentía solo no te no te hace ganar, ¿eh? Entonces, eh está claro que ellos eh se sabe cómo juegan. Y nosotros tendremos que tener cuidado, pero también nosotros estamos muy bien, especialmente en Samamés, hemos hecho grandes partidos y nosotros no somos un equipo nada fácil tampoco qué es lo destacabas que son quieren ser protagonistas o pisar el campo rival, pero si tuvieras que destacar el principal peligro que puede tener este Ibar, ¿cuál sería? Sus dos hombres de arriba, su centro del campo. Bueno, eso yo creo que como nosotros también ¿eh? es un es un equipo, ¿no? Eh, con palabras mayúsculas, yo creo que nosotros hemos conseguido eso también, no depender de ningún jugador, sino sino ser un equipo, ¿no? Yo creo que el mérito de hoy en día es que que no tengas que depender de ni un solo jugador. Ellos no dependen de un solo jugador, creo que nosotros tampoco. Y son dos bloques fuertes que juegan más en, en el sentido colectivo, ¿no? Eh, la fuerza del grupo es lo que prima, yo creo que en los dos equipos. Y en ese aspecto. Eh, para nosotros, ya te digo, será difícil contrarrestar. Porque ellos no te ahogan, no te dejan jugar, no te dejan pegar tres pases. Y tampoco nosotros, pues les vamos a, yo creo que a permitir. Eh, pues eh, lo que suelen hacer normalmente, ¿no? Entonces, pues no, no va a ser para ellos fácil y para nosotros pues, tampoco, ¿no? Eh, la última vez que, que hablabas de que hablar de futuro en el fútbol, más allá de tres o cuatro días, son solo palabras, ¿no? Eh, ¿No crees en los objetivos a largo plazo? Quiero decir, que, que pueden reajustarse a lo largo de la temporada y decir, oye, pues ahora igual puedo ir a por otra cosa que no sea simplemente luchar por bajar. No, yo no dije que, que, es, que simplemente el objetivo es luchar por bajar. Yo, no, por eso, yo, yo creo que... No, ah, bueno, no, yo lo que digo es, eh, o bueno, sea, luchar por no bajar, eh, tú puedes ser a la vez ambicioso y a la vez prudente. Las dos cosas yo creo que uno no está reñido con la otra. Eh, nosotros somos muy ambiciosos y queremos que la gente nos exija para estar cuanto más arriba, mejor. Y nosotros, el primero que miro yo para adelante y para arriba, soy yo. Pero a la vez yo creo que ser prudente tampoco, tampoco está mal. ¿eh? La ambición y la prudencia... Me parece a mí que no van reñidas. Y yo desde luego no la ilusión la tengo yo más que ninguno, ¿no? Yo soy también un aficionado más y la ilusión de ir más arriba siempre la entiendo y siempre siempre está ahí. ¿No? Eh, comentaba el presidente el otro día que que Mendy y y tú eres más o menos como casi, casi como almas gemelas. No sé qué... <laughs> no, hombre, yo creo que Mendy ha demostrado mucho más, ¿no? Lleva muchos más años entrenando y, y yo creo que tiene mucha más experiencia y hasta hoy es mayor que yo y tiene más, más años, ¿no? En el partido de, de Ida y de Purua... De primera... De primera vuelta, eso no, tú no estabas. Pero bueno, era más claro un choque de estilos, digamos, ¿no? Entre Ibar y Athletic. Ahora se asimilan bastante, o un poco más por lo menos. ¿Dónde puede estar un poco ahí la diferencia? Porque claro, antes era imponerse uno u otro, que fueron ellos los que se impusieron. Pero bueno, ¿ahora dónde puede estar un poco? Siendo tan parecidos, ¿dónde puede estar un poco esos, esos detalles que te lleven a imponerte? Bueno, lo de los estilos es un poco eso sea, habría que discutir mucho no el Eibar por ejemplo es el cuarto equipo que más posesión de balón tiene eh, no sé siempre juega al ataque nosotros también somos un equipo que aunque defiende bien siempre hace ocasiones de gol siempre eh, recibe pocas y hace muchas no sé lo de los estilos es un poco discutible no podríamos hablar mucho de sobre los estilos pero sí los dos para mí lo más importante es que los dos somos equipos que jugamos en grupo no jugamos en equipo no y para mí eso es una, una virtud, no es ningún defecto. La clave no sé dónde puede estar. Antes de los partidos es imposible saberla. Ellos saben lo que hacemos nosotros y dónde están nuestras fortalezas. Y nosotros sabemos lo que hacen ellos y, y dónde están sus fortalezas. Los futbolistas son luego los que, los que hablan en el, en el campo.